va a ser cierto que los castellanos y leoneses somos gente fría, al menos estadísticamente hablando, y porque al final la tierra marca el carácter de sus moradores. Sí, somos fríos y a mucha honra. Lo fácil es vivir todo el día a pie de playa sin saber qué es un plumas o unos guantes, o sin entender el concepto de madrugar para rascar el cristal del coche. Los números no mienten, somos fríos de verdad, gélidos, casi glaciares. A nosotros lo del cambio climático no nos afecta. De las 10 capitales de provincia más frías de España, 7 nos pertenecen. Burgos, Ávila, Soria y León ocupan las 4 primeras posiciones. Ahí es nada. En el aperitivo somos conscientes de todo esto que les contamos y hoy nuestro equipo se ha negado en rotundo a pasar frío. Renuncian a uno de esos catarros que no se curan y la benévola dirección se lo ha permitido de forma extraordinaria. Así que hoy les traemos una propuesta invernal de esas que obligan a sentarse, que obliga a rodear con las manos una taza caliente mientras se conversa de la nada o del todo. Hoy tiramos a un clásico del otoño y del invierno, el chocolate. Pero para hacerlo todavía más interesante, le añadiremos algo. ¿El qué? ¿Podría ser una tostada? ¿Quizá un croissant? ¿O tal vez otra cosa? Aquí, una pista en forma de ingredientes. Harina, mantequilla, chocolate y un bebé. ¿Sí? ¿Han oído bien? Y ahora, toca lo que toca. Rebobinar. Y comenzar un nuevo y calentito aperitivo. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la ciudad más fría de España es Burgos. Aquí la temperatura media anual no llega a los 11 grados. Y sí, hoy lo estamos sufriendo en primera persona. Frío, lluvia y viento. Vamos, un día de perros, un día de manta y peli, un día para quedarse en casa. Pero nosotros somos gente dura, forjada en mil batallas y con un lema por bandera. Al mal tiempo, buena tapa. Hombre, pero qué día más malo ha salido. No creo que os vayáis a tomar una cervecita, un aperitivo, ¿no? Yo creo que vamos a cambiar de aperitivo y nos vamos a ir a por algo dulce y contundente. Un chocolatito y algo acompañado con alguna cosita de las que hacemos aquí en Juarreño. Pasad, pasad. Bueno, pues Juarreño es una pastelería que estamos aquí en Burgos. Nos habéis pillado en una de las tiendas que tenemos, de las 4. Es la más reciente de apertura, hace un año que hemos abierto. Y estamos al lado de un edificio emblemático de la ciudad de Burgos, como es la Capitanía General. Capitanía que en su día, durante la Guerra Civil, fue el asentamiento del ejército y más tarde y actualmente es la comandancia del ejército de tierra de la zona norte de la provincia. Además, en estos bajos que tenemos detrás de vosotros, tenemos un museo que los fines de semana está abarrotado de gente, de un museo lógicamente militar. Pero pasar y os enseñamos un poquito lo que hacemos. Pues yo soy Fidel, uno de los propietarios junto con mi hermana de Grupo Juarreño, que tenemos varias pastelerías en Burgos y también tocamos un poquito de la restauración, pero ahora os vamos a enseñar un poquito, pues sobre todo el mundo del chocolate. Antes de entrar en materia, un poco de historia. El chocolate no nace en los estantes de los supermercados, es más, tan siquiera se produce en España. Y no fue hasta 1520 cuando llegó a nuestro país, cuando Fray Jerónimo de Aguilar envió al abad del monasterio de Piedra cacao y una receta para cocinarlo. Vamos, que no podemos decir que sea algo muy nuestro. Nosotros como Juarreño nace en el año 1936 como una casa de comidas. Mis abuelos vienen de la zona de los Juarros, por eso nos llamamos Juarreño, porque a mi abuelo le llamaban el Juarreño y con ese nombre nos quedamos. Mi padre, una vez ya fallecido mi abuelo, junto con mi abuela, en el año 1974, era un gran emprendedor mi padre, compra un local colindante a lo que era la casa de comidas y el bar y montan un obrador de pastelería. Ese complemento de que la gente iba un domingo a tomarse el vermú, a tomarse unos pinchos, pues era un poco la transición de antes de llegar a casa, pues bueno, me cojo mis pastelitos y hago la ronda completa, ¿no? Actualmente tenemos 4 puntos de venta, tenemos 2 muy cerquita,
en sitios emblemáticos como son en la Plaza Mayor de Burgos, frente al Ayuntamiento, y en los soportales de Antón. Y luego otra es en el barrio de Gamonal. Pero en la que estamos y en la tienda donde nos encontramos es Capitanía. Es un lugar en el que queremos dar un enfoque girando en torno al chocolate, que es una de las principales, o si no, la mayor materia prima con la que trabajamos en Juarreño para elaborar todos nuestros productos. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos con estos chocolates pues son nuestros bombones, en los que fabricamos todo. Os vamos a enseñar luego con qué chocolates, porque no todos los chocolates son iguales, qué orígenes y qué aromas, qué sabores nos llevan a hacer con un chocolate o con otro las especialidades que hacemos día a día. Bombones en los que hacemos nosotros con distintos sabores, distintos rellenos, de almendra amarga, de canela, de frambuesa, de vainilla, de plátano, de trufado de ron, un cappuccino, una infusión de anís estrellado, de limón, de pistacho, una infinidad de sabores. Al final es lo que un poco la imaginación y un poco lo que te llegue a nutrirte de ello. Y estos panetones, como estamos en campaña ya de Navidad, hemos empezado ya a elaborar panetones, pero bueno, eso más tarde, luego lo degustaremos con un chocolatito caliente y eso lo dejaremos para más tarde. Golosos y golosas de Castilla y León, ha llegado vuestro momento. Lo de hoy es el homenaje definitivo al mundo del chocolate, una oda al cacao. Si para algunos el paraíso es algo parecido a esto, o si alguien soñó con vivir en la casita de chocolate a pesar de la malvada bruja, los próximos minutos de televisión van a ser caviar del bueno, o mejor dicho, chocolate puro. Este es un poco el origen. En esta tienda hemos hecho una plantación ficticia de cómo en su origen realmente nos encontramos el cacao en origen. Estas son las mazorcas en árboles muy altos en los que se cultiva el cacao, normalmente en las zonas tropicales de América, de África y de Asia. Los agricultores recogen estas mazorcas, que dentro de estas mazorcas vienen a contener unas 20-30 habas de cacao, en el que luego, en un proceso de tostado, de secado y de fermentado en sus países de origen, llegan a Europa, en este caso en concreto a Francia, donde Valrhona, nuestro proveedor de chocolate, transforma esas habas de cacao en lo que conocemos nosotros como chocolate. Chocolates es un mundo, se asemeja mucho al tema del vino. En el vino, diferentes uvas, diferentes terrenos nos dan vinos, sabores, complejos, distintos. Pues el chocolate pasa lo mismo. De una plantación a otra, de un país a otro o de una cosecha a otra, porque al final ninguna cosecha va a ser igual porque es un producto totalmente natural. Y ahora lo que os vamos a enseñar es cuántos chocolates negros trabajamos, chocolates con leche, chocolates blancos, para que veáis que ninguno es igual, cada uno es distinto. Y para que además podáis elegir si queréis un chocolate más fuerte o menos fuerte o con un aroma, un sabor característico. Ahora vamos a enseñar un poco los que tenemos. Como os decía antes, que cada chocolate es un mundo, dependiendo del terreno, dependiendo de la plantación y dependiendo del origen, tenemos distintos porcentajes. Los porcentajes no me quiere decir la calidad del cacao, no porque cuanto más alto sea el porcentaje, mayor calidad de cacao. Andoa, que es un chocolate de Perú, es ecológico y con el sello de la agricultura ecológica, con un 70. Niambo, que es origen Ghana, de un 68. Alpaco, que es Ecuador, de un 66. Kalingo, con un 65% origen Isla de Granada. Puro, de origen Gran Cru de Terroir, origen de Venezuela. Gran Cru de Terroir son plantaciones exclusivas en las que en un pueblecito hay 2 o 3 hectáreas, se recoge esa plantación y nos da, en este caso, un chocolate. Lo podemos asimilar en el mundo del vino como un pago. Trabajamos con chocolates de origen, de un origen en concreto. Hablábamos de Venezuela, hablamos de puro Ghana, hablamos de Ecuador, hablamos de la isla de Granada, hablamos de Ecuador, una isla africana, Madagascar, un chocolate de Perú, de Brasil. Tienen mucha fama los chocolates franceses y los chocolates belgas, porque ahí es donde se transforma. El árbol del cacao necesita de unas características muy especiales. Necesita mucha humedad, mucho calor, en el que en Europa no se dan esas circunstancias. El chocolate en su origen, el mayor productor del mundo de cacao es Ghana, que se encuentra en África,
representa el 72% de la producción mundial y el resto del cacao proviene de América Latina, en su mayoría. Se está empezando a introducir cacao de Asia. Lo que hacemos nosotros en Europa, en las distintas fábricas, es recoger las habas que han pasado ya un proceso de fermentado, de secado y de tostado, las fábricas en Europa donde se hacen la transformación en lo que conocemos como el chocolate. Pues el chocolate blanco al final no es chocolate, porque al final es blanco. El chocolate blanco se denomina chocolate porque lleva una grasa, que es la manteca de cacao, que es la grasa propia del chocolate, pero no es más que leche en polvo, azúcar y la grasa propia del cacao, que es la manteca de cacao. Si os acordáis antes de los porcentajes con lo que hablábamos de los negros, que están en torno de un 60 hasta un 80, aquí ya empezamos a contar con chocolates con leche. ¿Qué nos lleva a llevar ya leche? Pues que tiene menos cacao. Aquí partimos de un chocolate Baibé, que es origen de la República Dominicana, con un 46%, ya es un chocolate con un alto contenido en azúcar y menos cacao, por eso tiene un 46%. Y aquí ya tenemos un Guaina, que es un chocolate también de agricultura ecológica, blanco, con un 35%, porque su 35% es todo manteca de cacao y es blanco porque no lleva extracto seco de cacao, que el cacao es negro. Quizás nuestro aperitivo podría ser uno de la extensa gama de turrones con los que trabajamos, chocolate con Baileys Lux, un trufado de frambuesa. A este le tenemos un cariño especial porque le hacemos con chocolate blanco y aceite de la Ribera del Duero, un chocolate con leche y avellanas y cookies, uno de arroz con leche en el que infusionamos en un chocolate al caramelo un poquito de canela y con arroz inflado le cubrimos de tiramisú, un turrón gourmand con yanduja, avellanas, perlas crujientes. Pero yo creo que al final un turrón no vamos a degustar. Vamos a coger un chocolate, os voy a recomendar un chocolate que es especial. Es un chocolate de un 55%, Itacuja, es Brasil. Y nos vamos a ir a preparar a la zona de la barra ese chocolate caliente que nos va a venir muy bien para este día que nos ha salido. Quédense con ese nombre, Itacuja. Pero guárdenlo bien, porque mucho me temo que Fidel no va a ponerse manos a la obra tan rápido como creen. Y es que la grabación del aperitivo se ha adelantado un poco. Y a primera hora de la mañana, ¿qué apetece? Pues sí, un café. Pero claro, un café que tiene que tener chocolate. No sea que vayamos a romper la magia de este programa. Bueno, y aparte de un chocolate caliente, yo creo que también apetece un día tomarse un café, pero bueno, un café también algo distinto. Entonces, tenemos a Yahaira, que es una de nuestras compañeras, que está en esta tienda de Capitanía, que os vamos a dejar con ella y hoy ya os va a preparar dos cafés muy especiales. ¿Qué cafés son? Bueno, tenemos aquí en esta tienda el café especial, que serían capuchino y bombón. Paso a hacerlo, ¿vale? ¿Cuál va a ser primero? Los dos, porque tengo los casos de dos. O si quieres te lo monto de uno en uno, como prefieras. Venga, va. Café bombón. Tenemos el vasito de cristal ya preparado con la leche condensada. Hacemos la tira del café y luego nos pasamos al montaje de la leche. Pues mira, el secreto tiene que estar en latearlo bien, que no quede espuma y que quede cremoso. Te explico más o menos. Leche bien fría para poder montarlo y tendría que quedarte así, ¿vale? Luego pasamos a lo que es a recoger su crema. Le agregamos el cacao y ahí tienes tu café bombón. Sería el mismo procedimiento, pero sin la leche condensada. Pues procedemos a hacerte el café cappuccino.
compañero. Bueno, y qué mejor acompañar que estos dos cafés también, pues con una tostada de pan brioche, ¿eh? Que hacemos un pan enriquecido con una mantequilla fresca y pues con una mermelada de chocolate, que fabricamos también nosotros en nuestro obrador. Es una mermelada con un chocolate al caramelo, en el que va muy bien para untar con nuestro pan de brioche acompañado de nuestros cafés. Pero como hemos dicho que íbamos a hacer un chocolate, vamos a preparar ese chocolate a la taza con nuestro panetone. Ahora sí, ha llegado el momento de hacer frente al frío con uno de esos remedios tradicionales, una taza de chocolate caliente. ¿Recuerdan que Fidel hace un rato escogió para nosotros una bolsa de exótico nombre? Pues toca abrirla y ponernos manos a la obra. Un poco de leche, un cazo y calor, mucho calor, nos separan del momento dulce del programa. Paciencia, que todo lo bueno se hace esperar. Como os decía, os voy a recomendar este chocolate con un 55% de origen de Brasil, pero que tiene una particularidad. El chocolate tiene que fermentar una vez, pero este chocolate en concreto lleva dos fermentaciones. Entre la primera y la segunda, en origen, en Brasil, los agricultores cogen fruta de la pasión natural, el maracuyá que conocemos aquí en España, y le meten entre las habas de cacao. Y en esa segunda fermentación, todos esos aromas de la fruta de la pasión, el haba de cacao se impregna de ello. Entonces, cuando llega la transformación, tenemos un chocolate muy plano, al tener un 55% de cacao, no es un chocolate excesivamente fuerte, pero todos esos aromas de la fruta de la pasión que ha desprendido en esa fermentación se quedan impregnados y tenemos un chocolate negro con sabor a fruta de la pasión. Y ahora vamos a preparar algo caliente para este día, que es un chocolate a la taza con este producto. Pues partimos justo de una leche que ha roto ahora el hervor, está caliente, y incorporamos el chocolate. Y ahora lo que hacemos es, como en casa se denomina, hacer una mayonesa, como que estamos haciendo una mayonesa. Estamos ligando un producto graso, que la leche al final tiene parte de grasa, con un chocolate que contiene grasa, pues como una mayonesa. Hay que ir ligando hasta obtener un chocolate bien fino, con ese brillo. Y ya, pues tendríamos, con un ligero hervor, nuestro chocolate a punto para degustar. Y una vez ya que haya roto un poquito el hervor, pues le tendríamos ya a punto. Y ahí tendríamos un chocolate a la taza recién hecho, con un sabor excepcional, un chocolate negro de origen Brasil y fruta de la pasión. Podríamos acompañarle de este croissant, pero no le han pedido, entonces vamos a cambiar y os vamos a poner un trocito de panetone. Cuenta la leyenda que fue un aristócrata italiano el que inventó este pan dulce para enamorar a la hija de un pastelero de Milán. Aunque si quieren algo más frío e histórico, hay documentos que demuestran que ya los romanos endulzaban el pan con miel. Pero no nos vayamos por las ramas, que seguro que Fidel conoce la historia, obra y milagros de este suculento postre. Bueno, y al final, yo creo que la mejor opción para hoy va a ser que probemos un poquito de panetone. El panetone, al final, es un dulce de origen italiano, el que llevamos ya unos años, en el que España ya se ha asentado dentro de las Navidades, y en el que nosotros, pues bueno, pues elaboramos desde octubre hasta mayo, en Juarreño, elaboramos nuestros panetones de distintos sabores. Este en concreto es de chocolate con un 60% de cacao, que es el que os vamos a abrir y os vamos a presentar para degustar con nuestro chocolate. Pues un buen panetone reúne muchas características, ¿no? Y es muy complicado de fabricar. Pues tiene que ser suave, con un aroma especial, un sabor muy bueno. Y luego, pues un alveolado, pues como veis, que nos hace muy esponjoso
con el chocolate dentro, en el que para días como el de hoy con un chocolate, pues yo creo que le va muy bien. Vamos a cortar un trocito, más dulce imposible. Y ahora, una vez que ya tenemos cortado, fijaros qué corte tan bonito, ¿eh? Cómo ha desarrollado el panetone en un proceso muy largo, muy laborioso, de una fermentación muy larga, pues nos da pie a este maravilloso dulce. ¿Los hacéis vosotros? Efectivamente. Y además con la particularidad de que tenemos aquí parte de los ingredientes. Un panetone debe llevar harina, no una harina cualquiera, es una harina de una gran fuerza, de unos trigos muy duros. ¿Por qué una harina de gran fuerza y con un alto nivel de proteínas? Porque el panetone, al llevar mucha mantequilla y mucha yema de huevo, mucho aporte de grasa, necesita una proteína y un gluten. Y para desarrollar la red de gluten necesita tener una proteína y una harina con muchísima fuerza. Contamos con una mantequilla, también una mantequilla especial, es una mantequilla de la región de Normandía de Francia, en el que usamos mantequilla recogida de septiembre a noviembre, en el que los pastos y el ganado están en las mejores condiciones para ofrecer una leche de extremada calidad, que al final esa leche se transformará en esta mantequilla. Partimos de un azúcar, partimos de yemas de huevo y partimos de agua. Y también tenemos que ir a por nuestro bebé, que forma parte, que es el ingrediente principal del panetone. Sí, sí, un bebé. Bueno, bebé, llamamos a esto. Esto es una masa madre, ¿vale? En el término en panadería y en pastelería, llamamos bebé a una masa madre como esta, natural, de cultivo o masa salvaje. Esta en concreto tiene 20 años, es decir, es una masa que durante 20 años cada semana se va refrescando. Esto es como un bebé, en el que un bebé, para que crezca y para que desarrolle una levadura y nos haga crecer ese panetone tan crecidos, necesita alimentarse y beber. Un bebé se alimenta de comida y de la leche materna. Pues al final, una masa madre necesita de comida en estado sólido harina, y de líquido necesita agua. Y todas las semanas le damos de comer para mantenerle vivo. Está viva, lo que hacemos es precintarla para que, con toda esta fuerza, porque estamos haciendo ya panetones en campaña, la guardamos en frío, la precintamos, pues para que tenga la suficientemente fuerza para, al meterla a la masa, nos ayude a levantar estos panetones. Y este es el ingrediente principal, aparte de estos otros, es nuestro bebé. Bueno, y ahora que os hemos enseñado un poquito una de nuestras tiendas y un poco todo lo que hacemos, sobre todo con el mundo del chocolate, os hemos enseñado a preparar un chocolate a la taza, hemos fabricado, os hemos enseñado el procedimiento de hacer un panetone, y yo creo que va siendo hora. Además, apetece en el día el que degustemos este panetone con un chocolate bien calentito, y ya nada, os esperamos hasta otro día. Y ahora sí, la gente de Juarreño ha conseguido lo que a primera hora de la mañana parecía imposible, que entráramos en calor. Seguro que ahora les apetece prepararse un chocolate calentito y caer en la tentación sin pensar en las calorías. Pues dense el capricho, que tenemos que demostrar que las estadísticas que dicen que somos fríos están equivocadas. Y que el castellano y leonés, mientras le quede una taza de chocolate y buena compañía, es el más cálido del mundo mundial. Nosotros seguiremos desafiando al frío en busca de nuevos bocados. Les esperamos.